El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Siéntense, por favor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenida a la Iglesia Episcopal de San Albán en este tercer domingo de Adviento. Para aquellos que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos. Los saludo en el nombre de Jesús. Recuerde que estamos abiertos para los servicios de adoración en persona. Esta tarde nos gustaría agradecer a la señora Blanca Romano por las flores en el altar que fueron entregadas para la gloria de Dios en honor al cumpleaños de Isel. Parece que hay un error en su boletín, pero esas flores fueron entregadas para la señora Blanca Romano. Gracias, señora Blanca. También nuestra escuela dominical virtual para niños de 2 a 16 años continúa a las 4 de la tarde vía Zoom con las maestras Elsa y Lidia. Si usted es nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea, háganoslo saber y yo personalmente me complacerá hablar con usted para informar más sobre nuestra gran familia aquí en San Albán. Y también a partir de este miércoles hasta el 23 de diciembre, realicemos nuestras posadas vía Zoom a las 7 de la tarde. Y por eso voy a invitar a doña Mercedes para decirnos más sobre eso y también sobre nuestra campaña de mayordomía del año 2021. Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Voy a hablarles sobre las promesas del año 2020. Sabemos que por la situación del COVID muchas personas no han podido cumplir con sus promesas de este año, pero si ustedes tienen la oportunidad pueden
entregarlas todavía ahorita en diciembre. Pero podemos hacer la promesa también para el año 2021 y esperamos en Dios que este próximo año nos bendiga con salud y trabajo y podamos cumplir todos nuestros deseos y cumplir con lo que le prometemos a Él. El último día para recibir las promesas será el día 20 de diciembre. Recuerden, hermanos y hermanas en Cristo, que todo lo que tenemos, Dios nos ha dado. Y si lo compartimos con Él, Él nos multiplicará. También quiero hablarles sobre las flores de Pascua. Ya estamos recibiendo órdenes. Navidad. De Navidad, perdón. Usted puede ordenar la suya hasta el día 20 de diciembre. El que quiera ordenar puede llamarme o llamar a la oficina. Se le dará más información. También de las posadas se van a hacer por Zoom, van a ser 9 posadas y todavía tenemos 2 que nos hacen falta para cumplir las 9. Les daremos el enlace para que ustedes se puedan conectar. Van a tener la lectura, cada casa que agarre una posada van a tener sus lecturas y van a tener un libro de las posadas y aquí estarán impartiendo la música. Así que los invito para que todos en Facebook ustedes se puedan conectar también, porque podemos pasarlo por Facebook también, ¿no? Por Facebook y por Zooms. Muchas gracias. Mis hermanas y mis hermanos, marque esta fecha que va a estar el 10 de enero, que será la próxima vez que vamos a tener aquí en San Albán el Santo Bautismo. Entonces, usted puede llamar a la oficina para obtener más información si conoce a alguien que necesite ser bautizado. Otra vez más, mis hermanas y mis hermanos, gracias por acompañarnos y me alegro de que esté aquí. Entonces, ahora nos pone de pie y vamos a cantar Ven Señor, no tardes en llegar. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. El misterio de un pecado vino a ser una promesa, el milagro de la culpa fue causa de redención. Todos. Del cantar de los profetas fue brotando la esperanza, la sonrisa de una virgen, Dios da la salvación. Todos. Ven, Señor, no tardes en llegar y la paz al mundo le dará. Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad. La tristeza de los hombres se convierte en alegría,
El rencor de las naciones se ha convertido en amor. Dos. Ven, Señor, no tardes en llegar, y la luz al mundo llegará. Con su luz podemos caminar, la noche se vuelve caridad. Ahora vámonos a invitar a la señora Silvia, que va a venir con uno de sus niños para encender la vela rosa que tenemos aquí, que se llama la vela del pastor o de los pastores. El servicio continúa en la página 2 del boletín. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes. Oremos. Suscita tu poder, oh Señor, y con gran potencia ven a nosotros, ya que estamos impedidos penosamente por nuestros pecados. Haz que tu abundante gracia y misericordia nos ayuden y libren prontamente. Por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea el honor y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Séntense, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán en ruinas, porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa
y hará con ellos una alianza eterna. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. ¿Cómo me alegro en el Señor? Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación. Me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que se pone su corona, o una novia que se adorna con sus joyas. Porque así como nacen las plantas en la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ahora ponemos de pie y ante la proclamación de la palabra de Dios, del Evangelio, vamos a cantar: Ven Señor, no tarde más. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevando un clamor, como grito de esperanza, ansiando el Redentor. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. Ven Señor, no tardes más, ven Señor Jesús. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyan por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él, y él confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Evangelio del Señor.
Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va buscando el Salvador. Mira el cielo y la tierra, va buscando al Dios de amor. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Me pregunto, ¿cuál es su nivel de alegría en este momento? Amigos y amigas en Cristo, en este tercer domingo de Adviento, encendemos la vela del pastor que simboliza la alegría, un recordatorio de la alegría que experimentó el mundo con el nacimiento de Jesús. Un gozo que estamos llamados a experimentar debido a la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestra voluntad de compartir este gozo con los demás. En este tercer domingo de Adviento, estamos llamados también a reflexionar sobre lo que significa ser cristianos alegres y experimentar el gozo espiritual. En nuestro pasaje del Evangelio de Juan, escuchamos la voz de Juan el Bautista que estaba preparando el camino del Señor. Estaba enseñando y bautizando en preparación para la llegada del Señor. En su enseñanza, les pidió a la gente que se arrepienten y vuelven al Señor. Su enseñanza fue bien recibida por mucha gente. Juan se volvió tan popular e influyente que las autoridades de Jerusalén decidieron investigarlo. En sus investigaciones, a Juan le hicieron una simple pregunta: ¿quién eres tú? Se nota en la respuesta de Juan, no dijo primero quién era. En cambio, Juan confiesa quién no era. Dijo que él no era el Mesías. La reacción de Juan muestra la máxima humildad. Tal vez como un individuo conocido, podría haber dicho, yo no soy el Cristo, pero creo que estoy bastante cerca. Fácilmente podría haberle dicho, yo soy el hijo milagroso de Zacarías e Isabel. Pero su respuesta demostró que Juan no estaba allí para promocionarse. No se trataba de él, sino de Dios, adherido a otros, a Dios. Y no fue hasta que siguieron preguntando quién era varias veces que finalmente respondió, yo soy una voz que grita en el desierto. Juan dijo que él era simplemente
una voz. Como todos saben, una voz solo se puede escuchar, pero no se puede ver. A través de su humildad, Juan no quería ser visto como importante, porque sabía que no lo era. Más bien, era simplemente un testigo, una voz que abre a otras, a otros acerca de Jesús. En otras palabras, Juan estaba diciendo que él no merecía toda la atención que se les daban. Me pregunto, ¿cómo nosotros, a nuestra manera, hemos sido una voz de Jesús para aquellos y aquellas que encontramos en el camino? ¿Cómo hemos sido a la hora de hablarle a la gente sobre el Señor? Todos estamos llamados a ser una voz de Cristo. Podemos ser la voz de Cristo cuando llevamos alegría y esperanza a la vida de los demás. Podemos ser una voz cuando mostramos a los demás el Dios bondadoso que servimos a través de la forma en que los tratamos. Podemos ser una voz cuando permitimos que Cristo esté en el centro de nuestras vidas. Amados en Cristo, Juan fue un testigo fiel de Jesús. Podemos estar seguros de que somos testigos de Jesús cuando todo lo que hacemos es acerca de Dios. Cuando podemos decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Cuando en lugar de mirarnos a nosotros mismos como importantes, solo le pedimos a Dios que tenga piedad, misericordia y gracia, que nos convirtamos en un instrumento de la gracia de Dios para el mundo. Hoy se nos anima a preguntarnos, ¿cómo nos ayudó Juan a presentar a Jesús en el desierto de nuestro tiempo? Creo que Juan debería servir como recordatorio de que todos estamos llamados a ser testigos de la verdad de la luz, Jesucristo. Estamos llamados a traer alegría a nuestra comunidad y al mundo. No es algo fácil de hacer, pero como dijo Juan, debo disminuir para que él, Jesús, pueda aumentar. Enfrentaremos muchas tentaciones en el camino. Estaremos tentados a pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y que somos la razón de nuestro éxito en la vida, sin reconocer a veces que es solo por la gracia de Dios que existimos. Mis amigas y mis amigos en Cristo, es imposible entrar en la alegría de la Navidad cuando tratamos de evitar que la voz de Dios nos abre. Así como esta voz abrió a través de Juan el Bautista. Juan no es simplemente la voz que clama en el desierto, sino también la voz de nuestra conciencia. Sí, la voz que ve lo que queremos esconder del exterior. La voz que nos hace sentir que tenemos derecho. La voz que nos lleva a la tentación. Juan es la voz de la razón. Solo cuando estemos disponibles para escuchar la voz de Dios, podremos realmente entrar en un gozo que sería interminable. La voz de Dios es la voz de la verdad y la voz que nos llama
a volver a Dios, la voz que esta tarde nos anima a dejar atrás nuestros viejos modos de vida para que podamos encontrar el verdadero significado en Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, testigos de Jesucristo a través de nuestras palabras y obras, y que estemos continuamente buscando la voz de Dios que nos abra, especialmente en medio de nuestra ansiedad y temor. También oro para que el Espíritu Santo nos ayude a seguir alabando a Dios sin cesar, porque ayuda a elevar nuestro espíritu y fortalece nuestro gozo. Que aprovechemos cada oportunidad que se nos presenta para ser un mensajero del amor y la alegría de Cristo en nuestra comunidad y en el mundo, hoy y siempre, y que así sea. Amén. Ahora ponemos de pie en la página 3 del boletín, profesamos nuestra fe usando las palabras del Credo Niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz verdadera. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo, por la obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pereció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa apóstol. Reconocemos un solo bautismo, para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Usted puede acercarse, por favor? Porque no podemos escuchar. Oración de los fieles, fórmula 3, en su boletín, página 3. Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. Que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de las aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entregado el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
En sus oraciones recuerda Justin, de arzobispo de Canterbury, Michael, nuestro primado, y Andy, Jeff, Kay y Héctor, nuestros obispos, por Greg, nuestro vicario interno, y por todos los ministros y fieles. Oramos por sanación por Abigail, Heights Tower Senior Living, Ana, Mercedes, Blanca, Sarilyn, Josefina, y para todas las familias afectadas por el COVID-19. Oramos por las personas con necesidades de largo plazo, especialmente Susan, Duke, Irby, María P., Vincent Jr., Rebeca, Teofilo, Marta, Catherine, Yenis y Tina. Oramos por nuestros misioneros de Sam, Mike, Liliana, Catherine y Manette. Oramos por los miembros del comité de obispo, Alejandra, Carmen, Elsa, Gwen y Mercedes. Oramos por nuestros soldados, especialmente Ryan, Alejandra y Ashley. Damos gracias a todos, a Dios, por todas las bendiciones de esta vida. Demos gracias a Dios por los que celebran sus cumpleaños esta semana, especialmente Noah y Héctor. También demos gracias a Dios por la señora Blanca, que ofrece las flores en el altar hoy para la gloria de Dios, en el honor a cumpleaños de Giselle. Oramos por los que han partido de esta vida, especialmente Inés Molina, y los que han muerto por la pandemia. Amén. Amén. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo, y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, mis hermanas y mis hermanos, confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sinceramente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdonamos. Así tu voluntad será nuestra ley. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortaleza en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. De pie, por favor. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Usted puede sentarse, por favor, en este momento. Unas palabras sobre la comunión. Cada persona que está bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, puede acercarse al altar para recibir la comunión durante este espacio. Pero si usted todavía no está bautizando, puede acercarse para una bendición, solamente a poner sus brazos así, y eso es para decir al Padre que usted quiere una bendición de Dios sobre ustedes y su familia. Y también, durante la comunión, cuando usted recibe el sacramento, primero tiene que esperar hasta que un miembro de los ulleres que te llama para que usted pueda caminar para estar aquí. Y después usted consume su hostia. Usted tiene que caminar por esta parte o este lado. Y ahora, mis hermanos y mis hermanas, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Thank you.
Preparé en el camino del Señor. 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 Yo la proclamo en el desierto. Ya se oye su Plegaria Eucarística B en la página 4 del boletín. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar. Padre omnipotente, creador de cielo y tierra, porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte y para hacernos en él herederos de la vida eterna, para que cuando vuelva en poder y gran triunfo a buscar al mundo, nos gocemos contemplando su manifestación sin temor ni vergüenza. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos, le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él nos has librado del mar y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte, por nosotros,
Nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según su mandato, recordamos su muerte, su resurrección. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial, donde con San Albán, todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia, el autor de nuestra salvación. Por él, y con él, y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No les dejes caer en tentación, y a los demás, porque tuyo es el bien, tuyo es el poder, y tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntese de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Amén.
levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará. Al mismo Dios recibiré, en mi interior se sembrará. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Lo prometió, lo cumplirá, el Dios de amor nos salvará. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Levántate que está llegando, el Señor viene ya. Ponemos de pie en la página 6 del boletín. Digamos juntos la oración después de la comunión. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
sea con ustedes y los suyos, donde quiera que se encuentren, y more con ustedes, hoy, mañana y siempre. Amén. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede transformar y yo sé que es Cristo. Puede transformar y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, al Cristo de poder. Lo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser. Que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puedo transformar y yo sé que es Cristo. Puede transformar y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser. Siento en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Acampen a mi lado y me ayuden a vencer. Vayan en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios.